Bueno, estamos en la parroquia de San Sebastián con su párroco, don Antonio Ramírez, para hablar sobre una cosa que empieza ya, que es el tiempo de Cuaresma. Pero lo que arranca con el tiempo de Cuaresma, lo primero que hace es lo que es el miércoles de ceniza. ¿Qué es en sí el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza, como su nombre indica, pues es el día en que se impone la ceniza a los fieles. La ceniza, desde la Edad Media, pues era un signo de penitencia. Las personas que querían hacer penitencia, pues se ponían ceniza en sus cabezas y se desfiguraban y se afeaban como un signo de que querían, pues, dedicarse al espíritu, no al cuerpo. Como una consecuencia o un resto de aquella penitencia que se hacía en aquel tiempo, pues se ha quedado ese símbolo de poner la cruz con la ceniza en la cabeza, que procede de las palmas del Domingo de Ramos quemadas. Aquí en Montilla, pues las queman las monjas de Santa Clara. Ajá. Y nos dan a cada parroquia para que la impongamos después. Y entonces, pues, se hace este día con el que comienza la Cuaresma. El miércoles de ceniza comienza la Cuaresma. Como ya sabemos, pues, la Cuaresma son 40 días antes de la Semana Santa, durante los cuales se nos invita a prepararnos para responder a ese gran amor que Dios nos tiene, que nos entrega a su Hijo, el Unigénito, Dios Todopoderoso, que se abaja hasta ese punto por amor a nosotros, pecadores, que no hacemos el bien muchas veces, sino el mal. Y entonces eso requiere una respuesta, una preparación, que cada cual de nosotros tratemos de convertirnos, de mejorar nuestra vida cristiana y humana. Por eso se dedican 40 días. 40 días es un número pleno, ¿no? El número 40 siempre ha significado plenitud. 40 días estuvo el pueblo de Israel en el desierto, 40 años, perdón, en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí para recibir la revelación de Dios, sin comer ni beber, lo mismo que Jesús en el desierto también, como un signo de que lo principal no es el cuerpo, sino el espíritu. Entonces, pues, así se nos invita durante este tiempo a los cristianos, a que nos preparemos en nuestra vida cristiana. Las cofradías de penitencia, como su nombre indica, pues durante este tiempo hacen sus cultos, sus actividades, sus celebraciones, buscando, pues eso, una preparación también. Y después, ya en la Semana Santa, a celebrar ese amor de Dios. Porque lo que sí es verdad es que por mucho que nos preparemos nosotros, fallamos, somos débiles, no podemos esperar nuestra salvación de nuestras propias fuerzas o méritos. Y por eso, pues le damos gracias a Dios y en la Semana Santa lo celebramos de una forma especial, con el Triduo Pascual. El jueves, viernes y sábado santo, domingo de resurrección también, como una forma de responder a ese amor, a esa misericordia de Dios para con nosotros. Haciendo una exaltación de Cristo, de la pasión de Cristo. Pasión propiamente, pues eso es lo que en la Cuaresma y en la Semana Santa y eso celebramos de forma especial, es cómo Jesucristo se entrega por nosotros, cómo tuvo su pasión, muerte y resurrección, lo cual
considerando que él es el Hijo de Dios, que es el hombre salvador, que es el Mesías, el esperado, el hombre cabeza, el hombre que es Dios con nosotros, pues verlo de esa forma, pues para nosotros es una llamada a responder, a vivir con amor hacia Dios, hacia los demás, a esforzarnos en lo que podamos pidiendo la fuerza de Dios, la fuerza de su Espíritu, porque sin el Espíritu Santo tampoco nosotros vamos a poder responderle. Espíritu Santo, las tres personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.